Cada vegada estan més de moda els esports de resistència, però és que este València fa 20 anys que practica este tipus d'esports. Creador del projecte Geo5 ens conta quin és el seu nou repte, així que preparen-se per a viure una aventura emocionant. Un dia decido hacer algo, un proyecto que englobe pues mis pasiones, ¿no? El deporte, la geografía, la naturaleza y la aventura. Entonces me gusta también bastante viajar y un día pues pienso en un proyecto que lleve a cabo 5 retos en 5 continentes, en 5 disciplinas deportivas distintas y sobre 5 superficies, y eso es Geo5. El primer reto es el triatlón transoceánico. Consiste en atravesar cruzar el estrecho de Gibraltar a nado, cruzar el Atlas en bicicleta de montaña hasta el Sáhara y subir al pico Toucal a más de 4.000 metros de altura a pie. El segundo reto es en otro continente, América, otra superficie, el asfalto y otra modalidad deportiva que es la carrera a pie, es hacer un maratón. Te suelen decir a veces eso, ¿no? Que si estás un poco loco y tal, pero yo creo que, o que es un poco arriesgado, pero yo creo que en sí la vida ya es una aventura, es un riesgo, ¿no? ¿Quién no pierde un puesto de trabajo? Muchas veces cuando estoy en mis retos por ahí, estoy atravesando un desierto o estoy en la paz absoluta. El reto más inminente ahora dentro de unos días es en Europa y el elemento en este caso es hielo y la disciplina deportiva esquí de fondo, y consiste en cruzar desde la frontera rusa hasta la frontera de Suecia toda la Laponia finlandesa. Tendremos que soportar temperaturas de incluso por debajo de 20 bajo cero. Mi mujer me ayuda bastante con el proyecto, siempre ha estado al lado y la verdad es que sin ella habría sido muy difícil que lo hubiese llevado a cabo, ¿no? Por eso digo que es el típico tópico, pero que es realidad. El siguiente reto es Asia, la superficie es la tierra y la disciplina deportiva es la bicicleta de montaña y es la ruta de la amistad, desde Lhasa hasta Katmandú. El quinto reto es Oceanía, en este caso es en Nueva Zelanda. Es un reto que consiste en ascender un glaciar y luego, bueno, algo relacionado con el aire, que todavía no quiero desvelar, ¿no? La filosofía del proyecto Geo5 es trasladar a toda la gente que lo quiera ver o que lo quiera leer más adelante esa filosofía de que una persona de carne y hueso, que no es un deportista élite, puede llegar a conseguir todos estos retos, por difíciles que parezcan, a base de trabajo y de constancia y de espíritu de superación, ¿no? Y luego pues todo esto realmente lo podemos extrapolar a otras facetas de la vida, como puedan ser pues la familiar o la laboral o lo que sea.